Disfrutamos la participación de Marina Sotelo y George Leiva representando Acábatelos con el género de cha-cha-cha de salón. Califican Liz Vega, Latin Lover y Karenka. Su atención, por favor. Vamos a escuchar a Karenka. Mi querida Marina, George, buenas noches. Marina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te sientes? ¿Ya más recuperada? Sí, ya gracias a Dios más recuperada. La verdad, no al 100, pero... al menos me aguanto con tal de estar en la final. Eres una gran guerrera. La verdad. Me duele la espalda, pero lo soporto. Lo soporto con tal de venir aquí a la final y llegar a este Eres punto. Eres una gran guerrera, nos enteramos, estábamos en México, supimos y por supuesto que pedimos por ti. Y seguimos aquí en México, por supuesto. Sí, vaya, pero se enteraron por los programas. Nada, que de repente como que siento que estoy en Cuba y cosas así. Bueno, Marina querida, nada, de verdad deseo que estés bien y eres una guerrera y eres una valiente al estar aquí bailando. Eso se admira y esos son los momentos en que los artistas se hacen artistas, donde uno da el extra del extra, como siempre me dice mi hermana Liz Vega. Así que felicidades por estar aquí esta noche. De verdad. Gracias. Bueno, vamos al baile. George, veo que esta noche los hombres están acabando. Vienen acabando los hombres. ¿Qué manera de bailar? ¿Qué manera de sacar el pecho en el ballroom? ¿Qué manera de hacer los pasos correctos? De tener el paso base correcto. Sobre todo la actitud que tenías. No sé si han visto cuando baila la gente en los concursos internacionales. Los hombres tienen el pecho así abierto, con mucha gallardía. Lo vi en ti, verdaderamente. Vi un baile muy bello de tu parte. Y muy, con muchas cosas muy interesantes. Una coreografía bonita. Traslados también. Sabrosura al mismo tiempo. Marina, te vi con cosas fuertes y al mismo tiempo suaves, pero en el caso más tuyo, Marina, el paso base, sobre todo al principio, me lo saltaste. El paso base del ballroom no se salta, muchachos. No es,
no son como brinquitos, no. Sí, es difícil, es un paso bien difícil porque yo lo he bailado en la final de Bailando por un Sueño, justo me tocó este baile y es muy difícil este estilo. No se debe de saltar y eso sí se penaliza en las coreografías. También lo otro que vi de ti, Marina, es que de repente tenías los brazos muy bien con la parte del ballroom y de repente como que se te bajaban los bracitos, le faltaban fuerza, ¿no? No mantenías la constancia en tu caso. Entonces, bueno, dado lo que les estoy explicando de la coreografía, gran trabajo. Qué bueno que estás aquí. Espero que te mejores, que estés bien. Y esta Gracias. Es mi calificación. ¡Bailongo! Esta calificación complica todo. Voy contigo, Olga Briski. ¡Bailadísimo! Ah, pero Olga tampoco cuenta. Pero es bailongo, calificación media para Karenka. Y ahora estamos con Latin Lover. Marina, George, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Voy a, como siempre, tratar de ser justo y objetivo. Vi pasos básicos de Chacha, vi buena energía, lo vi, le faltó algo de acoplamiento, sobre todo al final. De repente faltaba un poquito de conexión como pareja y me faltó un poquito más de estilo de Chacha, de ballroom. Hay que contener un poquito el paso, no estar sueltos un poquito, pero... No, pues. Hay que contener el es paso. Es que él lo bailaba lindo. Es que hay un free. Hay un free. Un día voy a bailar Chacha contigo y con Liz Vega también. Pero los traslados me gustaron también. Utilizaron toda la pista. Tienen dos géneros más por bailar. Espero que les vaya mejor en los siguientes. Y esta es mi calificación. Gracias. ¡Bailando! Calificación media. Y esto complica todo. Liz Vega. Yo a ustedes los admiro, bueno, a todas las parejas, porque yo sé lo complicado que es estar en el escenario. Los nervios, el piso, el estilo, no estamos como en el confort, el aislamiento, la final, etc. A mí en lo particular no me gustó que no hubo casi Chacha. No, sobre todo, Jorge, me encantó tu participación, como dice mi amiga Karenka, mi hermana Karenka. Espectacular. Tenías tú más el estilo que Marina. Al tú tener más el estilo y ella irse a un Chacha más normal, no hicieron el empate como pareja. Por esa ocasión y por esta ocasión, yo les doy un bailongo en esta ocasión. Gracias. ¡Bailongo! Calificación media. Vamos a una pausa y continuamos con más de la gran final de Bailadísimo.